Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es una gran bendición poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes una palabra, un consejo de las Sagradas Escrituras. Y agradezco a cada uno de ustedes el que nos esté recibiendo en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por estar al pendiente de este programa, este ministerio. Es para nosotros una gran bendición el poder tener presente que la palabra de nuestro Dios, cuando llega a nuestras vidas, genera una transformación, genera fortaleza, restauración, genera salud y sanidad en vuestro cuerpo físico. Y esta mañana tengo clara convicción que nuestro Padre Dios tiene preparado para vosotros respuestas, soluciones, alternativas, recursos, provisión, de manera especial para los hijos de Dios. Bien claramente lo dice la Escritura, que cuando su hijo, su hija, duermen por la noche, nuestro Padre Dios otorga, añade, contribuye, respalda, mientras sus hijos, mientras sus amados duermen. Entonces, prepárese para este día, para estar a la expectativa de escuchar y recibir buenas noticias, buenas nuevas para vuestros corazones. También queremos informarle que antes de que termine la transmisión, estaremos haciendo una oración por vuestras peticiones. Es bien claro que cada uno de nosotros muchas veces se experimentan diferentes situaciones, circunstancias. Muchas veces la aflicción, la amenaza, el diagnóstico negativo viene a afligir al alma. Pero bueno es saber que cuando nos acercamos con confianza al trono de la gracia, alcanzamos la ayuda oportuna. Y estaremos orando, pidiéndole a nuestro Padre Dios para que vuestra salud, para que puertas se abran, para que la protección divina se haga manifiesto en vuestra persona y usted pueda glorificar, pueda exaltar el nombre de nuestro Dios. Pues vamos a abrir la Biblia en esta hermosa mañana y voy a darle lectura a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 6, versículo 11 y 13. Dice así: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra los engaños, contra las trampas, contra las manipulaciones, contra las maquinaciones astutas del enemigo. El versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Como usted se dará cuenta, hemos estado llevando una serie de estudios con respecto a la armadura de Dios. Hemos visto el cinto de la verdad. Hemos visto también la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz. Hemos visto también el escudo de la fe. Y ahora nos vamos al versículo 17 y nos aconseja el Espíritu de Dios y nos dice: tomen el yelmo de la salvación. Colóquense ese yelmo sobre su cabeza, ese casco que proteja su cerebro, porque usted se dará cuenta que nuestro cerebro es donde se originan los pensamientos y las imaginaciones. Y muchas veces el enemigo, Dios lo reprenda, utiliza
ese órgano tan importante que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo para contaminarlo, para afectarlo, para debilitarlo. Cuanto más débil sea el pensamiento, cuanto más esté desprotegido nuestro cerebro, la persona tendrá afectaciones, tendrá pensamientos negativos, comenzará a padecer, a haber circunstancias adversas, porque el enemigo, Dios lo reprenda, quiere afectar el pensamiento, quiere dañar la mente del creyente. Por eso el Señor nos invita a que tomemos el yelmo, esta armadura, este casco va en la cabeza. En el idioma hebreo, esa palabra yelmo es la palabra kobá. Y es de suma importancia ver cómo cuando uno revisa cómo se escribe esta palabra kobá, nos damos cuenta que se escribe de dos maneras. Hay un kobá con cuatro letras, que es la kaf, la vav, la kaf y la ain. Pero llama la atención que hay un yelmo que tiene integrado la letra yud. Y usted sabe que la letra yud tiene un significado de los pensamientos de vida, pensamientos buenos, pensamientos que generan obras o actos de amor. El pensamiento que está, o esa cobertura que se coloca uno en la cabeza, en donde le integramos el pensamiento divino, entonces nuestra conciencia, entonces nuestra forma de pensar será muy diferente a cuando no se tiene esa letra yud. Cuando no se tiene, la yud tiene un significado también de lo que representa la mano de Dios, de lo que representan los mandamientos divinos, el consejo del cielo, la instrucción que viene del Padre. Y eso usted lo puede ver en la diferencia cuando Goliat, ese gigante, se presenta delante del pueblo. Dice que traía un yelmo sobre su cabeza. Y ahí aparece la palabra kobá. Pero vemos también cómo David, cuando se coloca ese yelmo que el rey Saúl le está otorgando para enfrentarse a ese gigante, entonces su cabeza está con es kobá, pero con una yud integrada. Y eso tiene que ver mucho. Por eso la escritura nos explica y nos dice: tomen el yelmo de la salvación, tomen el yelmo de Yeshua, porque así aparece en el libro de Isaías 59:17, así aparece Kobá Yeshua, el yelmo de la salvación, el yelmo o la protección de que ha otorgado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa salvación que la Escritura nos habla, que es una salvación tan grande, nos damos cuenta que opera en tres tiempos: en el tiempo pasado, actúa en el tiempo presente, y también viene esa salvación en el tiempo futuro. Por eso esto lo debemos de tener muy guardado en nuestro entendimiento, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Cuando decimos el tiempo pasado, la Escritura en Romanos 8:33 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
Cristo es el que murió. Entonces dice Romanos 5:9, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Note entonces que nosotros hemos sido justificados gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que la acusación que viene constantemente a golpear tu mente, a querer debilitarte, a querer desconectar esa cuerda de conexión con tu Creador, eso tenemos que erradicarlo de nuestros pensamientos. El Señor te ha justificado. Y en el tiempo presente, cada vez que tú te levantas por la mañana, vemos cómo la Escritura nos dice que nosotros éramos enemigos del Señor, pero fuimos reconciliados. Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Y ahora eso hace que nosotros, dice Romanos 8:37, seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos justificó, nos reconcilió nuestro Señor. Y en el futuro, nos damos cuenta lo que dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, noten, amados amigos y hermanos, cómo en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos que guardar esto, tenemos que proteger esto en nuestra vida. No somos más mercancía del diablo. No eres más un esclavo del pecado. No eres más un esclavo en la negociación con la maldad. No. El Señor te ha justificado. El Señor te ha santificado. El Señor también te ha reconciliado con el Padre. Y esperamos la glorificación en el tiempo futuro, cuando el Señor venga por su amada iglesia, esperamos la glorificación completa. Esto lo debemos de tener presente. No debemos permitir ese término que se dice, es que el diablo me ganó. El diablo, no es cierto. Dios te ha dado a ti el poder. Dios te ha dado a ti amor. Dios te ha dado a ti dominio propio. El Señor se lo dijo claramente, lo escribió, lo registró en su libro sagrado. Dice, el pecado yace a la puerta y te codicia, te desea. Dice, pero tú tienes el poder para dominarlo. Y ahora con su precioso Espíritu Santo en nuestra vida, dice que Él ha derramado en vosotros amor, poder y dominio propio. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esto debemos entonces de valorarlo, porque ese yelmo, Ková con Yud, Ková, nos enseña a que nuestros pensamientos, a que nuestro cerebro, le pidamos al Señor, le pidamos a nuestro Padre Dios que derrame sobre nuestra vida sabiduría, inteligencia y conocimiento. Esa fue la oración que empleó el rey Salomón antes de, en el momento en que comenzó a reinar sobre Israel. Le pidió, dame sabiduría, dame inteligencia y dame conocimiento. Y lo mismo vemos cuando ese hombre de Dios llamado Bezalel, el que iba a diseñar, el que iba a estar elaborando todos los utensilios del templo, del tabernáculo, dice la Escritura que ese hombre, Dios lo llenó de sabiduría, inteligencia y conocimiento. Eso hará entonces
que nuestro nivel de conciencia, eso hará entonces que seamos personas que respondamos con habilidad ante las tentaciones, ante las provocaciones, ante las adversidades. Vuelvo a repetir esto, el enemigo, Dios lo reprenda, dice que viene en cuatro dimensiones de lucha, de ataque en contra del creyente. Principados, gobernadores, huestes, huestes de maldad, esas estructuras diabólicas quieren imperar, quieren establecer un ambiente de tinieblas en el lugar donde tú vives, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu relación laboral, en el área económica. Dios reprenda a estas estructuras, pero quieren constantemente afectar el pensamiento del creyente. Por eso, cada mañana nosotros debemos de pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestro oído, que abra nuestro entendimiento y que nuestra boca pueda declarar, pueda pronunciar, pueda sembrar semillas de bienestar, semillas de bendición para nuestro entorno. El Señor claramente nos enseña que al tener nosotros en nuestra cabeza siete orificios, eso habla de una constante vigilancia que debe de existir para no permitir que en el oído llegue la voz de la serpiente, que en los ojos vengan las pasiones desenfrenadas o las tentaciones a querer afectar tu vida. Para eso, el Señor, nuestro Padre Dios, nos ha enviado a su precioso Espíritu Santo. Usted se ha de acordar cómo el Señor le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta, amados amigos y hermanos, cómo esos discípulos que estaban en ese aposento, dice la Escritura que estaban orando, pero de repente vino un viento fuerte. Y dice que al venir el Espíritu de Dios, se posó sobre ellos como lenguas de fuego. Y fue en la cabeza. Dice que en la cabeza estaban esas manifestaciones sobrenaturales. ¿Qué nos está diciendo esto? El Señor a su pueblo, a sus hijos, lo ha dotado de ese poder que otorga el Espíritu de Dios. Poder para tener dominio propio, para poder tener pensamientos de bien. Lenguas de fuego nos habla de ese pensamiento que se eleva, ese pensamiento que asciende, que busca las cosas de arriba. El pensamiento que busca lo bueno, lo puro, lo aceptable. El pensamiento que tiende a ir hacia arriba. Y usted se da cuenta que el fuego es uno de los elementos que opera en esta tierra y no está sujeto a la ley de la gravedad. Eso es un mensaje que el Señor nos da a nosotros. Cuando recibimos ese ungimiento del Espíritu Santo, lo que hace es que nuestros pensamientos estén avivados. Aviva el fuego, aviva el don, aviva tu obra, aviva tu trabajo, aviva el ministerio, aviva lo que Dios te ha dado, porque Él te ha ungido. Hay una administración bien hermosa cuando el rey David declara, dice: unges mi cabeza con aceite. Ese es un tipo de recubrimiento, un yelmo, un casco que cubre, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Usted se da cuenta que a los que se les ungían eran los sacerdotes, a los reyes, a los profetas, y era una manera de proteger, una manera de manifestar una distinción.
A esos hombres a los cuales se les ungía, se les llamaba ungidos, en español es ungidos, en griego es Cristo, en hebreo es Mashiach. Y llama la atención cómo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua Mashiach, el ungido, esa palabra ungido, habla de una protección que Dios coloca en la vida de sus hijos. Tú eres una ungida, un ungido de Dios. Somos ungidos. Y hay una gran bendición, amado pueblo de Dios. En el Salmo 105:15 dice: no toquéis a mis ungidos. No hagáis daño a mis profetas, porque un ungido tiene ese blindaje, tiene esa unción, tiene ese yelmo, tiene esa protección en su vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que valorar, agradecerle a Dios, porque la instrucción que dice en ese salmo, no toquéis a mis ungidos, es una voz, un mensaje que el Señor le está dando a las naciones, a la influencia de las naciones operadas por estructuras malignas. Esto nos habla entonces de una gran protección que tenemos como pueblo de Dios. Dios te ha salvado. Dios te da las fuerzas para que sigas adelante y esperamos prontamente ser glorificados. Te han justificado, te han reconciliado y seremos glorificados. Estaremos con el Señor. Pero mientras estamos en esta tierra, bueno es que entonces comprendamos la importancia de desarrollar en nuestra vida ese caminar como un ungido de Dios. Dice que al estar revisando algunas lecciones, una lectura de la importancia de tener ese ungimiento en nuestra vida, en el libro de Levíticos 27:28, hay una instrucción, muy clara para proteger a un ungido, a un consagrado, a un dedicado, porque un ungido es alguien que está apartado para Dios. Y usted y yo hemos sido apartados, escogidos, consagrados. Y ahí hay una declaración, usted lo buscará ahí en su casita. En Levíticos 27:28 dice que todo aquello que está consagrado, todo aquello que ha sido dedicado, que ha sido ungido para el Señor, llámese familia, llámese bienes, llámese terrenos, llámese, o sea, todo, incluye todo aquello que tú consagras, que tú dedicas, que tú apartas para el Señor, nadie podrá tocarlo, nadie externo podrá hacerle daño. Por eso, cuando usted permite que el Espíritu de Dios unja su vida y usted le pide a Dios que unja a sus hijos, que el Señor guarde a tu familia y junto con ello pones en las manos de Dios tus proyectos, tus bienes, todo lo que tú desarrollas, todo eso entra dentro del paquete de la consagración. Todo eso le corresponde y le pertenece a Dios. Y entonces el Señor dice, no toquen lo que está ungido. Esa palabra consagrado, dedicado, apartado, escogido, es la palabra jerem en hebreo. Y jerem tiene que ver en su valor numérico con el número 248, que tiene que ver con el cuidado, la salud, la protección, el bienestar,
en tus 248 órganos importantes que tienes en tu cuerpo. Por eso vale la pena cuidar la comunión con el Espíritu de Dios. Vale la pena cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, para que no se introduzcan tóxicos, malas ideas, malas imaginaciones. No, desecha eso. Por eso el libro de Josué capítulo 1 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en ello está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note entonces que la meditación nos habla de atraer la sabiduría, atraer la inteligencia, atraer el conocimiento del libro sagrado. El Señor te abrirá su preciosa, su poderosa fuente de revelación. Decía el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16, dice: cuando aparecían tus palabras, cuando aparecía tu escritura, dice, yo las tomaba y me las comía, yo las degustaba, las disfrutaba, eran un deleite a mi paladar. Era una degustación, era una celebración tener tu palabra. Fíjese, dice, y cuando sucedía eso, cuando yo iba tras la palabra que aparecía, dice, se me invocaba por tu nombre. Eso es ser un ungido. Eso es ser un apartado. Cuando la abundancia de palabra viene a tu vida, viene a tu corazón, lo llenas, entonces eres un apartado, un escogido, un jerem. Y jerem tiene que ver entonces con una rectificación, un fluir de fortaleza en todo tu cuerpo, en toda tu alma y en todo tu espíritu. Dios interviene de una manera poderosa para que tú como creyente te mantengas firme y resistas cualquier acechanza del enemigo. Cuando vemos esa palabra Mashiach, usted sabe que el hebreo tiene una gran riqueza en sus interpretaciones, significados, porque el nombre Mashiach, compuesta por cuatro letras, usted puede permutar. Permutar es cambiar el orden de esa misma palabra y de ahí surgen otras palabras. Por ejemplo, Mashiach se forma la palabra Hai Shem. Y eso habla de una persona, fíjese, una persona que ha recibido la salvación, la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, la santificación, la reconciliación. Esa persona se convierte en portadora de vida. Un hombre, una mujer de Dios, porta la vida en sus entrañas. Y eso lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Eso lo mira en Juan capítulo 10, versículo 10. Pero también un ungido, un Mashiach, un ungido porta el nombre de nuestro Dios. Se apodera, se corona, se regocija al tener el nombre de Dios en su vida. Y el Señor lo dijo: yo les he dado, Juan 17, 26, yo les he dado a conocer tu nombre, yo les he dado a saber quién eres tú, ese Padre maravilloso que está en los cielos. Dice: y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Fíjese. Entonces, un ungido
es aquel que porta vida. Así es que no permita que la debilidad, no permita que el desánimo, no permita que el pensamiento de víctima quiera hacer estragos en tu vida. No, tú eres un hijo de Dios. El Señor te ha dado vida y vida en abundancia. El Señor te ha dado su nombre para que en el nombre, que es sobre todo nombre, puedas ver, puedas palpar, puedas ser testigo de milagros sobrenaturales. Pero también esa palabra Mashiach se compone también con las siguientes, con esas cuatro letras se compone la palabra Yeshmoach. Y eso significa un cerebro con conocimiento. Una mente que se llena de sabiduría, de inteligencia y conocimiento. Decía el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Fíjese el orden de los factores. Hablar, luego piensa y luego razona. Eso tenemos como creyentes que irlo abandonando de nuestra vida. El Señor Jesucristo nos enseña a crecer. Dice que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Cuando habla de estatura, nos habla de la madurez. Crecía en esa dimensión. Entonces, usted como creyente, cuando usted llena su mente de sabiduría, madurez y gracia, como lo desarrolló nuestro Señor Jesucristo, entonces dejará de actuar, dejará de pensar y de hablar como niño. Fíjese el orden que emplea el apóstol Pablo. Cuando era niño, hablaba, o sea, ni siquiera pensaba lo que iba a decir, ya lo dije, ya lo solté, ya agrediste, ya insultaste, y después viene la reflexión. ¿Y por qué dije esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hice? Porque aún hay un infantilismo en el cerebro de la persona. No ha activado, no ha crecido, no ha adquirido el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia que Dios da a sus hijos. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que no falte en tu cabeza ese ungüento, no falte en tu cabeza el yelmo, no falte en tu cabeza cubá, o sea, el pensamiento, la instrucción, el consejo, la dirección que viene de Dios. Porque entonces pensarás, razonarás y después hablarás. Cambia el orden de los factores. Una persona madura primero lo piensa, razona y después habla. Pero un niño habla, luego piensa y al último razona. No, tenemos nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ir adquiriendo esa sabiduría, ese conocimiento. Una ocasión el Señor le habla a su siervo Moisés y le dice: los hombres a los que tú vas a elegir para que estén al frente, para que estén al mando, para que estén en el liderazgo, deben de tener sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y de ahí surge la palabra roej, o pastor, porque entonces será una persona que apaciente, pastoree de manera correcta. De ahí surge la palabra dirección, el que dirige.
Por eso el Señor nos enseña que Él, ante la adversidad, ante las diferentes confrontaciones, Él supo cómo comportarse, Él supo cómo conducirse. Y ejemplo nos ha dado Él para que, como Él hizo, también nosotros hagamos. Una ocasión, cuando estaba una persona con la mano seca, dice la Escritura que era un día de reposo, y los fariseos, los escribas, los que le tenían envidia, estaban ellos murmurando, estaban ellos allá secreteándose. Pero llama la atención porque dice en Lucas 6:8 que Él sabía lo que estaban pensando, fíjese. Eso nos habla entonces de una activación espiritual para discernir y también para saber cómo responder ante la crítica. ¿Cómo responder ante la murmuración? ¿Cómo responder ante una difamación? Porque así trabaja el enemigo, queriendo golpear el cerebro, golpear la mente, golpear nuestros pensamientos. Pero cuando tú adquieres la sabiduría, la gracia, el conocimiento, la inteligencia o el entendimiento, entonces sabrás cómo conducirte en medio de todas esas voces, de todas esas adversidades que se levantan en contra del hijo o de la hija de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 6, vemos otro ejemplo de nuestro Señor Jesús cuando estaba la necesidad de alimentar a más de 5,000 personas. Habían 5 panes y 2 pececillos. Pero qué importante es ver cómo el Señor revela en su palabra y dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: dales vosotros de comer. Él quiso ver cómo estaban los pensamientos de sus discípulos. Él quiso ver cómo pensaban, cómo estaban ellos en su manera de responder ante una necesidad. Esto constantemente golpea a muchos hombres y mujeres cuando se enfrenta a la carencia, cuando se enfrenta a la oposición, cuando se enfrenta a la adversidad. Los pensamientos son afectados. Los pensamientos comienzan a afligir, a angustiarse, a oprimir y a calcular. Y esto es algo que lo vemos. Dice que uno de sus discípulos dijo: Señor, 200 denarios no alcanzaría para darle de comer a tanta gente. Inmediatamente usó los cálculos matemáticos para ver cuánto se necesitaba para darle la provisión y el alimento a los que estaban con el Señor. Pero dice Juan capítulo 6, versículo 6, dice que Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que tenía un Padre, porque Él era portador de vida, portador de abundancia, y en Él operaba el nombre de nuestro Padre. Fíjese nada más eso. Y esto lo ha dejado el Señor para nosotros. El Señor te ha dejado, te ha enviado a su precioso Espíritu Santo. Y eso hace entonces que tu vida se convierta en una vivencia de milagros, de soluciones extraordinarias por el respaldo divino. Y dice la Escritura, dice la palabra, que Él tomó esos 5 panes y los 2 pececillos en sus manos y levantó la vista donde estaba el Padre. Y le dio gracias: Padre, gracias. Eso debe de traer a nuestra vida una ministración para que no te aflijas, no te
desesperes ante la falta de algún recurso, ante la falta de algún bien material. Dios en su momento, así, de una manera sobrenatural, obrará poderosamente para responder, para hacer el milagro. Recuerde también, ante la tormenta, nuestro Señor no se intimidó ante ese fuerte viento, ante esa gran marea, sino que se levantó y reprendió. Sus pensamientos no fueron afectados por ese fuerte oleaje. Él reprendió a esa manifestación que impedía avanzar y vemos cómo el mar se puso en gran bonanza. Amado pueblo de Dios, hay cosas que se han levantado en contra de tu persona. Hay movimientos turbulentos que quieren hacer que tú te hundas, que tú te desanimes, que tú pierdas fuerza. Pero qué importante es que tengas un cerebro, una mente llena de conocimiento, sabiduría e inteligencia. Y eso lo otorga nuestro Padre Dios, eso lo envía nuestro Padre Dios. Dice que el que se vea falto de sabiduría, pídalo a Dios, que Dios te dará en abundancia. Pero también esa palabra Mashiach tiene esas cuatro letras, también puede formarse la palabra Simcha, Simcha, y Simcha es alegría, regocijo. Estar en una dimensión de gozo, de alegría. Y nuestro Señor en Lucas 10:21 dice que el Señor se regocijó mucho en el Espíritu Santo. ¿Cuándo se regocijó mucho? Cuando los discípulos comenzaron a activar sus pies, su cuerpo, para pregonar el Evangelio. Dice que Satanás cayó como rayo, los demonios se sujetaban, ellos regresaron gozosos. Simjá es la manifestación de un ungido que no deja que su corazón esté triste. No permitas que en tu corazón y en tu mente se invada la tristeza, la nostalgia, la soledad. No. Tú eres un hombre ungido, ungida, y el Señor ha dicho: no toquen a mis ungidos. Tú eres un hombre, una mujer consagrada, que ha sido escogido por Dios. Y el Señor tiene muy claro, tiene muy presente que a sus hijos, los consagrados, los apartados, tienen una cobertura desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Y fíjese lo que dice Lucas 10:22, nada más para que lo degustes. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Fíjese, todas las cosas. Dice, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso, acercarnos a nuestro Señor va a hacer que nuestros ojos se abran. Acercarnos a nuestro Señor Jesucristo va a hacer que nuestro corazón esté satisfecho. Al acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, hará que entendamos que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Eso genera alegría. Entonces, un ungido porta vida. Un ungido porta el nombre de nuestro Padre. Un ungido tiene alegría. Un ungido tiene activado su conocimiento. Y llama la atención cómo el Señor dice que sabía. Dice Juan 13:3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto
todas las cosas en sus manos. Fíjese, ese conocimiento hoy el Señor también lo activa en nosotros. Dios te ha dado una gran cantidad de promesas, bendiciones, pero hay que saberlas, activar en nuestras vidas. Pero dice que también sabía que de Dios había salido y a Dios volvía. Ahí llevamos ya tres conocimientos: el conocimiento de lo que Dios te ha dado, el conocimiento de dónde vienes y el conocimiento a dónde vas. Pero el cuarto conocimiento lo vemos en el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ese es el cuarto conocimiento que también nosotros debemos de buscar y anhelar. Señor, yo no quiero estar distraído, yo no quiero estar en la distracción espiritual, o en la pereza, o en la desconexión, o en la dureza de corazón. No, líbrenos Dios. Queremos saber, queremos conocer que viene muy pronto el Señor por nosotros y debemos de estar en una constante preparación. El que ama su venida, dice, se purifica. Constantemente está en una limpieza. Eso es tener el yelmo de la salvación en nuestra vida. Estar protegido en nuestros pensamientos. Estar protegido en nuestra vida. Eso hará entonces que cuidemos lo que Dios nos ha dado, cuidemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Dice segunda carta del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 8, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. Y Hebreos 2:13 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay que cubrir nuestra cabeza con ese yelmo de la salvación, porque entonces hará que el hombre de Dios, la mujer de Dios, camine en esta tierra de una manera poderosa. Le dejo estos pasajes, estas citas bíblicas en forma de listado, para que usted las deguste, lo disfrute, porque esa fortaleza, esa fuente de poder, esa gracia Dios le ha dado a sus hijos. Hay la fuerza del búfalo, Salmo 92:10. Esa fuerza te ayuda a ir en contra de la corriente, en contra de los dimes y diretes, en contra de las amenazas, en contra de las declaraciones negativas. Isaías 40:31, las fuerzas del águila. Eso hace que tú constantemente te estés rejuveneciendo y tengas una visión abierta, una visión sin escamas, una visión que puedas ver las oportunidades que Dios te da constantemente, porque tiempo y ocasión, tiempo y oportunidad Dios le da a sus hijos. Proverbios 28:1, las fuerzas del león. Eso habla de ese carácter que no se dobla, ese carácter que no se echa para atrás, ese carácter de no rendirse ante la adversidad. Tu visión, tu punto tu objetivo en el cual tú quieres lograr o llegar, se llevará a cabo, porque el que inició en vosotros la buena obra, el Señor la perfeccionará. No te desanimes, no te rindas. El león dice que no se echa para atrás, y esas fuerzas el Señor se la entrega a sus hijos. Pero también Proverbios 21:31 nos habla de las fuerzas del caballo, esa fuerza de enfrentarse a la batalla, de no rendirse ante la amenaza, de no rendirse ante la lucha. Cada que se escucha la guerra, el caballo relincha y dice, vamos a lograr, vamos a tener la victoria. Y eso el Señor te lo entrega en esta mañana. Días de victoria, días de bendición. Pero también Proverbios 14:4 nos habla de las fuerzas del buey, la disciplina, la paciencia, el trabajo ordenado y organizado. Eso se lo entrega Dios a sus hijos. Eso lo otorga Dios a su pueblo.
Entonces vuelvo a repetir, las fuerzas del búfalo, las fuerzas del águila, las fuerzas del león, las fuerzas del caballo y las fuerzas del buey. Eso hará que entonces tu trabajo, tu persona, tu matrimonio, tus proyectos, tu ministerio, lo que tú desarrollas, tenga resultados favorables. Esta palabra la ha enviado Dios para vuestras vidas, para que camines con confianza. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza, ya que Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de fe en fe, de gracia en gracia. No estás solo, no estás sola. Tú estás siendo ministrado por el Espíritu de Dios. Solo dile ahí donde tú te encuentras: Espíritu de Dios, te necesito. Cubre mi cabeza, cubre, Señor, mi cerebro, que no entren voces negativas, que no penetre esas voces que desaniman, sino que quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor que intervenga en cada uno de vuestros asuntos, ya que para Dios no hay nada imposible. Para nuestro Padre Dios, todas las cosas son posibles. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, maravilloso y santificado sea tu nombre, mi Dios. Nos acercamos con confianza ante tu hermoso trono para agradecerte por la vida, agradecerte, mi Dios, por los favores, agradecerte, Padre, por todo el amor que tú has mostrado a cada uno de nosotros. Nos has justificado, nos has santificado, nos has reconciliado y también, Señor, nos glorificarás, Padre. Gracias por darnos, mi Dios, esta oportunidad de degustar, disfrutar todo el proyecto de la salvación. Suplico, mi Dios, que guardes la mente, el corazón y el hígado espiritual de tu pueblo para que su manera de pensar, su manera de manifestarse y su manera de accionar, su manera de hablar sea extraordinario y que podamos limpiar la atmósfera, limpiar nuestro entorno, limpiar, Señor, todo aquello que quiere, Señor, oscurecer o que quiere ensombrecer vuestra vida. Damos la palabra de bendición para tu pueblo. Pero Señor, muchos de tus hijos están pasando por un dolor, una enfermedad, un malestar en su cuerpo físico, una alteración, Señor, en sus órganos. Dios bueno, por favor, ya que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, pero también nos has creado y formado. Dios bueno, por favor, envía la pronta ayuda, la salud, el milagro, la restauración. Envía, mi Dios, la transmutación. Si hubiese necesidad de hacer un milagro de un órgano nuevo, por favor, Padre, por tu bondad y misericordia, sean tus hijos auxiliados. Guarda a tu pueblo en su economía, en sus finanzas, abre puertas de oportunidades, que ellos puedan tener un ingreso, una actividad, un trabajo. Tú conoces lo que tu pueblo necesita. Desde ya declaramos luz, salvación, vida, alegría, paz en cada uno de tus hijos. Los matrimonios sean, Señor, guardados, los jóvenes, los niños, todos los pequeñitos, mi Dios, que estén atravesando por alguna circunstancia, Dios bueno, interviene a favor de ellos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, declaramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan confianza en nuestro Padre Dios, ya que para Él todas las cosas son posibles. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la hermosa gracia de Dios te cubra de manera sobrenatural. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.